¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un nuevo programa de Mix Deportivo. Este programa del día de hoy es muy especial, y muy especial por distintas razones. Una de ellas porque estuvimos pensando cómo realizarlo, y en ese pensamiento decidimos que era importante el testimonio de la gente. Entonces, volcamos muchos testimonios en el día de hoy de gente de acá de la cumbre que nos dice qué siente, cómo piensa, qué le parece de acuerdo a la actividad que realiza. Empezamos el programa del día de hoy con el ajedrez en el Centro de Jubilados. Un nuevo profesor, un vecino de aquí de la cumbre, Eladio Rodríguez, que nos comenta cuáles son sus expectativas para la actividad. Día de lluvia y frío aquí en la cumbre, Centro de Jubilados, pero aquí adentro Eladio, nuestro profesor de ajedrez, les puedo decir a todos los oyentes que hay sol porque estás vos y están todos tus alumnos y realmente para nosotros es muy enriquecedor escuchar cada uno de sus testimonios. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Aparte es un grupo cálido, es un lindo grupo que me ha tocado para hacer, que comencé hace una semana y está todo muy bien, muy lindo. Los chicos se interesan mucho, yo le digo los chicos, se interesan mucho, les gusta y eso es bueno. Eso es bueno para tener una actividad como es el ajedrez en el pueblo. Contanos, ¿cómo llegaste al Centro de Jubilados? Llegué al Centro de Jubilados porque yo he jugado al ajedrez mucho en el pueblo y tenían conocimiento de que jugaba. Estaban por cambiar el profesor porque no o porque tenían algunos problemas con el profesor. Y entonces creo que dos de los alumnos que vienen pidieron por mí diciendo ¿por qué no le dicen a Eladio que venga? Y esa fue la historia de cómo estoy aquí. Me dijeron vení. Bueno, me presenté y después ante algunas opciones me tomaron para enseñar ajedrez. ¿Y qué significa para Eladio poder estar dando ajedrez acá en su pueblo y con esta gente? Espectacular, espectacular. Es algo muy emotivo. Y estoy, me entretengo tanto como ellos. Es algo muy lindo, maravilloso. Te hago la misma pregunta que le hice a ellos en su momento. ¿Qué significa para Eladio el ajedrez? El ajedrez significa el meterse en un mundo de juego y olvidarse de todo. Es algo así como eso. Es muy grande. ¿Coincidís que el tablero de ajedrez es un poco la vida de cada uno de nosotros? Sí, obvio. Obvio, es la batalla de vida, es la batalla como está diseñado el juego de ajedrez. Se pierden cosas y se ganan cosas y se aprende muchísimo. Bueno, lo dijo todo él, es la batalla de la vida. Se juega, se pierde y se gana. Pero vengan, vale la pena. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Esta era nomás la palabra del profesor Eladio Rodríguez, pero también conversamos con sus alumnos. Y bueno, la palabra de dos de ellos en un primer momento, Daniel Pérez y Leonardo Lesniewicz. Bueno, aquí estamos con Daniel, jugando al ajedrez, con Leonardo también. Intentando jugar al ajedrez. Intentando jugar al ajedrez. ¿Hace cuánto que estás intentando jugar al ajedrez? Aquí en el Centro de Jubilados desde el año pasado. Llevaré unas 12, 15 clases como mucho. ¿Y qué te llevó a jugar al ajedrez, a estar sentado hoy acá? ¿Qué busca Daniel a través del ajedrez? No dormir la mente. La mente que se acuesta a dormir es la casa para el Alzheimer. Agilizarla con todo. Agilizarla, sí. Ya tengo Parkinson, así que no quiero Alzheimer también. Bueno, contanos un poco la experiencia de tener Parkinson y transmitir a la gente que todo se puede, ¿sí? A pesar de un montón de adversidades que nos pueda dar la vida. Contá tu experiencia. Bueno, la experiencia con el Parkinson es al principio amargante como cualquier problema que uno tenga, pero yo creo que se puede hacer mucho no a pesar de, sino a partir de. Totalmente, y eso que dijiste vos, no dormir la mente, esta es una forma de mantenerla despierta. Es una forma de mantenerla despierta, eso y montones de cositas más. ¿Qué ejemplo, no? No quiero ser ejemplo de nada ni de nadie, pero yo trato de vivir mi vida lo mejor que pueda. Pero lo digo yo, ¿qué ejemplo? Se puede y mira qué linda sonrisa, así que gracias, Daniel. No, por nada, muy bueno el programa. Gracias a vos. En internet
viendo Mix Deportivo TV dentro de YouTube, y allí van a encontrar este programa y también programas anteriores. Bueno, Leonardo ya es un viejo conocido nuestro del año pasado. Hola, Leonardo. ¿Cómo te va? Bien, hago la misma pregunta a todos, porque cada uno tiene una respuesta distinta. ¿Qué hace Leonardo sentado aquí y por qué el ajedrez en tu vida? Primero porque me gusta. Hace muchos años que nunca pensé que iba a haber un lugar donde se podía aprender a jugar. Y como me avisaron del centro de jubilados, bueno, dije, me engancharon, como dice, las mujeres. Y bueno, decidí practicar. A mí me gusta mucho porque yo hace más de 30 años que lo aprendí mirando. Nadie me enseñó. Y ahí quedó colgado. Después nada, no pasó más hasta que apareció este curso de ajedrez. ¿Qué te da el ajedrez? ¿Qué cosas distintas te puede dar el ajedrez que no te dan otras cosas, por ejemplo? No, uno viene para pasar un buen rato agradable con acá con la gente amiga. Lo que da es no pensar en otra cosa, solamente en lo que va a hacer el adversario. Y a mí me da mucha tranquilidad. Cuando salgo de acá tengo ganas de volver de vuelta. Qué buena respuesta. No, es decir, y me gustaría que haya más gente que se una al grupo para es decir, que se multipliquen. Entonces hacemos una cosa, mira la cámara e invita a la gente para que se multiplique y venga a estar sentada como estás vos en este momento. Bueno, yo quisiera invitarte a vos o a usted a que venga a jugar al ajedrez, porque es un lindo deporte, es un lindo juego y la va a pasar muy lindo, aunque sea entre amigos. Bueno, esa fue su invitación. Hagámosle caso entonces. Muchas gracias. De nada, ¿eh? Hasta luego. Importante testimonio, el de los dos, ¿no? El de Daniel y el de Leonardo. Y nos quedamos un poco con lo que decía Daniel, de hacer que su mente no se duerma. Eso es importante. Eso es parte de lo que genera o lo que logra el ajedrez. Pero tenemos más testimonios. En este caso, el de Jorge y María Celina. Uno de los privilegios que tenemos cuando hacemos este programa es conocer linda gente. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, bien. A pesar del día feo, pero acá estamos presentes y toda la gente que pudo venir vino y es importante. ¿Por qué estás acá? Contanos. Porque considero que, primero, que el ajedrez es un juego instructivo, es ameno, es una terapia. Uno se entretiene aprendiendo, creo que también va conociendo gente, haciéndose amigo de gente. Tenemos un buen profesor, mientras no deje ganar, porque cuando no gana es malo, pero todo bien y contento de estar acá. Vos me contabas antes que vos jugabas a las damas. A las damas, sí. Igual que María Celina, que ahora le vamos a hablar con ella. Y contame, ¿por qué decidiste el ajedrez? ¿Y qué tiene de distinto que antes lo habíamos hablado? Bueno, el juego es distinto en sí, sus movimientos, vemos un tablero muy parecido, pero el juego es totalmente distinto. Y al no conocerlo y brindarse la posibilidad de aprender, cosa que también era como una asignatura pendiente que tenía durante tiempo y no tuve oportunidad, y si la tuve no la aproveché. Digo, bueno, ahora a los 70 años, si se me da, nunca es tarde para aprender, o sea, nunca es tarde. ¿No crees que a lo mejor este era tu tiempo? Pienso que sí, porque las cosas se dan, ¿cómo es que dicen? No se dan por casualidad, sino por causalidades. Exacto, eso es lo que quería decir, exactamente. Por ese motivo, posiblemente aquí estoy y espero ser perseverante y en fin, y ser asiduo, concurrente y no fallarle acá a los amigos. Fue muy lindo conocerte, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Y les deseo que en su actividad marche todo bien y aquí en la cumbre, los que somos de antes, le damos la bienvenida. Yo por lo menos que los conozco recién ahora. Muchísimas gracias. La única dama que se atrevió hoy, con un día de lluvia y frío, a venir a jugar al ajedrez fue María Celina. Hola, María Celina. Hola, ¿cómo anda? ¿Cómo estás vos? Bien. ¿Qué te lleva a vos, María Celina, a jugar o a estar sentada acá jugando al ajedrez?
Para aprender, para saber. ¿Para saber y aprender qué? Como un entretenimiento. ¿Te hace bien? Me hace bien. ¿Le hace bien a qué parte de tu cuerpo? ¿Qué parte de tu cuerpo le hace bien cuando juega al ajedrez? En el interior. ¿En tu interior? ¿Y qué le dice cada pieza a María Celina cuando las mueve? Que uno juega bien. Así que... Hoy está jugando con un compañero nuevo. Un compañero, sí. Siempre jugás con distintas personas, ¿no es cierto? Eso es conocer amigos. Amigos, sí. Entonces podemos decir que María Celina, más allá de jugar al ajedrez, hace amigos en este hermoso lugar. Sí. Invita a la gente a que venga a hacerse amigos y a jugar al ajedrez. Mira esa cámara y deciles. Bueno, que vengan a jugar, que es muy lindo y es muy entretenido. Bueno, muchísimas gracias. Lo dijo ella, así que segundo testimonio de invitación. Vengan a jugar ajedrez. Muy lindos los testimonios y, claro, me quedo con el concepto general. La importancia de intentar hacer las cosas. La importancia de tener voluntad para hacerlas. Más allá de las dificultades que uno pueda tener. Y nada nos condiciona si tenemos la voluntad de hacer. Vamos a una breve pausa y ya volvemos con Mix Deportivo.